see you here. Ensemble, on a évolué sur
plein d'événements ensemble. Et en fait, ce qui est super, c'est d'avoir la chance d'avoir eu des collègues à l'international, de l'Australie, la Russie, l'Espagne et bien d'autres pays où il y avait vraiment un échange artistique, ce que l'on ne trouve pas malheureusement partout. On a la chance de pouvoir l'avoir ici, parce qu'avant tout, c'est un échange entre amis et collègues et non un challenge. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'être là ce soir et je voulais vous souhaiter à tous le meilleur et à tous les nouveaux participants et gagnants de vivre ce que j'ai vécu moi depuis ces 4 ans. On a également fait plein de collections ensemble, dont une qui a eu plein de couvertures de magazines, des Air Roses dans la presse internationale, dont l'équipe de Light Fashion. Et je voulais dire un petit mot, qui est le décile Mucha Gracia Orlando, à la team de Light Fashion, Michal, Yeli, Umi, Miki et la grande famille et la globalité. La expérience durant 4 ans quedará para siempre en mi corazón. Well, thank you for those kind words. Can we get a round of applause for Eric? Yo no voy a hablar bien en inglés, en español, en lo que quieras, okay? So, well, for me, this has been a great honor. Every single year that I've been here, it has been an experience of a lifetime and a memory that I will hold for the rest of my life. I am proud to be here with you guys as one of the presenters with these lovely people here today. But most importantly, I did want to take the time to thank you guys all for taking this Saturday night to come here. So round of applause for yourself. Y en español, solo quería decirle muchas gracias al equipo completo de Live Fashion. Hay mucho que se hace para hacer algo bonito así. Y también le quería dar gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este sábado tan bonito en Fuerteventura, España. ¡Wow! I gotta say, that was a long trip. That was a long flight here. I came from Miami all the way here in Fuerteventura, España, mi favorito país. No lo digo porque lo estoy aquí, pero España es uno de mis favoritos países. Pero, more than that, this is one of my favorite shows, and I'm happy to be here today. And speaking about shows, should we start the show? ¿Será que comenzamos el show? Sí. Should we do it? What do you guys think? Yes? Can I get a yes?
Stereo angel.
Bueno, ahora vamos a empezar con el primer bloque de nuestra entrega de premio, el cual empezaremos con... We will be starting the award ceremony with Best Collection for Male. So Best Male Collection will be the one I will be presenting alongside Tina da Silva. Moi, ça sera donc la best collection de couleurs de l'année. Bien. Y mejor colección femenina. Así que empezamos. Victoria Brady.
Isaac Rubin. Thank you.
¿Le encantó eso? Porque a mí me encantó. Un aplauso, por favor, para la gente. ¡Wow! ¡Wow! Alors maintenant, nous allons vous présenter deux catégories importantes également. Pour ma part, c'est la catégorie avant-garde, la catégorie avant-garde. And up next, we will be presenting the award for best hairdresser of the year. Enjoy. Yo voy a hablar español, ¿vale? Pues como habla en inglés lo tenemos claro. Bueno, lo primero, darle las gracias a Orlando, a Bichar, a todo el equipo de Live, que lo están tratando súper bien. Al jurado, por pensar en mí para este premio. La verdad que soy muy feliz de recibirlo, de estar aquí. Bueno, quienes trabajamos la vanguardia, sabemos que nos dedicamos muchísimas horas, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, y recibir un premio, pues imaginaros, es una satisfacción muy grande. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, yo vengo de un barrio humilde, mi familia es una familia humilde, estoy teniendo la suerte de recorrer muchísimos países, de que mi trabajo se esté viendo en todo el mundo, así que yo siempre animo a la gente a participar, a crear colecciones. Que si yo estoy aquí y estoy cumpliendo mi sueño, cualquiera de nosotros lo puede conseguir. Gracias. Thank you.
A trip that goes on and on towards a challenge that magnifies the difference.
No, no sé qué decir. Me quedé sin palabras. I don't know what to say. What do you guys think of that? Did you like that? Yeah? Oh my God, that is art. I spoke with him and he told me a little bit about how he comes up with this concept. It's incredible. Oh my God. Up next, we are presenting. Alors moi, je vais vous présenter un prix spécial attribué par le LAC de Genève, qui est le prix du meilleur photographe de l'année internationale. La catégorie El mejor photographe de la catégorie internationale. Ya estamos llegando al final de una noche maravillosa donde ha habido un cóctel de todo. Este último bloque son unos premios muy especiales porque los entrega directamente Life Fashion Fair al profesional. En este caso sería, pues, mejor fotógrafo internacional. Best Editorial Hairdresser of the Year. Best Editorial Hairdresser of the Year. So, like she said, this award is given straight from the whole Live Fashion Hair family. Please enjoy this next round of awards. That's all.
one moment. I think that it's only right if we do this as a family. So before we let you speak, can we get Orlando and maybe Maharani? Vishal and Orlando, where are you? Vishal. We need to be a family. Round of applause, Vishal. Fashion Hair. Estamos encantadísimos, tenemos invitados de todo el mundo en esta nueva edición, viene gente de toda Europa, gente de Estados Unidos y por supuesto gente de España y de toda Canarias. Para nosotros es un placer estar en Fuerteventura, estamos súper contentos porque todos los invitados que nos visitan están alucinando con la isla y la verdad que enormemente agradecido a todas las personas de Fuerteventura. Hola, buenas tardes. Pues nada, vemos que hay un ambiente espectacular aquí hoy. Felicitar a la compañera porque es la segunda vez que organizo este evento en la isla de Fuerteventura, un evento que pone a Fuerteventura en el mapa internacional del turismo y de la moda. Vamos, felicitarla doblemente. Hola, soy Tina da Silva, concejala de turismo del Ayuntamiento de Pájara. Estamos aquí en la segunda edición en Fuerteventura de Live Fashion Hair, es la novena que se realiza en el mundo. Estamos muy contentos porque tenemos muy buena afluencia de público, han venido peluqueros de todas partes del mundo y gente que se relaciona con la moda de Centro Europa, de Estados Unidos, de toda España. Entonces estamos muy contentos de que nos promocionen y de que estén a gusto y que la isla tenga una buena representación en el mundo.